Hola amigos, hoy un vídeo sobre afilado. Te muestro la afiladora que tengo ahora. Antes tenía dos, me quedé solo con esta. Es la más barata y más sencilla que puedan encontrar, de 6 pulgadas y de piedra grises, que son las ahora las proscritas y las que nadie quiere, ¿no? Pero funcionan también. Son en milímetros, 150 milímetros, 16 de ancho y una rueda es de 36, grano 36 y la otra es de grano 60. Sí, grano 60. Y esto es el agua. O sea que tenemos una afiladora al agua. Bien. Voy a explicar primero con este soporte y luego haré otro vídeo con el brazo largo. Con este soporte afilaremos las gubias y los sesgos más sencillos, ¿no? Un soporte sencillo de madera, se pueden hacer si son metalúrgicos, pues uno de metal y con un ángulo orientable, pero yo lo tengo fijo y ya les explicaré cuál es mi sistema, es cómo lo voy a hacer. Bien, vamos a empezar con la gubia de desbaste, que es la más fácil de hacer. Tenemos una de 3/4 y la voy a pintar. Siempre el rotulador para cosas de afilado. Para saber cómo lo estamos haciendo. ¿En qué se hace? Pues este ángulo ya está más o menos puesto para estas gubias básicas, ¿no? Pero colocamos la gubia contra la rueda, la giramos manualmente un poco, y vemos la marca que ha hecho. Si ha hecho más de arriba o más de abajo, está bastante bien. Pero siempre tengan en cuenta si marca más de arriba o marca más de abajo, para manualmente corregir un poco, no tender, por ejemplo, aquí está marcando más, está desgastando más de arriba, tendría que intentar no hacer presión. Está gastando más desde la parte de arriba, entonces si algo tengo que moverme sería de talón para equilibrar, no hacer fuerza justo delante. No sé si me explico. Entonces, antes de hacer esto pueden mirar a través, como estoy grabando con este vídeo, con la cámara pequeña, y ver que el ángulo sea lo bastante parecido para no estar probando sin sentido. Una vez que lo tenemos, lo único que tienen que hacer es mantenerla muy vertical en la línea de la rueda y ser muy suave. Girar. Luego estas gubias son rectas al final, no son todo curvas. Las alas son rectas, hay que hacerlas rectas. No sufran, si lo hacen suave pueden hacer muchas pasadas. Estoy intentando aflojar un poquito de arriba para que toque bien. Y sabemos que ha tocado bien cuando salen chispas por la parte de arriba. A ver si desde esta parte se ve.
pluma que no suene tanto. En el filo me faltó una puntita, las alas, pero no importa. No, están desafiladas tampoco. Vieron que es simple pulso, hacerlo sin apretar y con tranquilidad. A estas no les he dado agua porque son de HSS, entonces si son acero rápido no tienen que tocar el agua para nada. Voy a parar y seguimos. Ahora seguimos con la gubia de cañón. Voy a marcarla también con rotulador. Esta gubia de cañón tengo dos. Esta tiene el afilado recto para fondos de bols, de cuencos, etcétera. Y luego tengo otra que veremos con la. Espera que la agarro. Con el otro soporte, que es con el perfil irlandés que le llaman, ¿no? Y estaba bien por fuera, las paredes por dentro, para afeitar, para muchas cosas, ¿no? Y luego está la básica. Es lo que se recomienda tener como equipo básico, al menos dos. Bien. No les he explicado al principio. Tengo estos trocitos de madera y con estos trocitos los voy suplementando. ¿Y qué es lo que hago? Cambiar el ángulo. Según vas subiendo, según vas poniendo más material, como verán, el ángulo aquí cada vez es más. Bueno, luego tengo una que es ya más, para no estar andando con tantas pequeñitas, una más grande para a partir de aquí subir todo este escalón, ¿no? Porque sería pasar de 60 a menos. Bien, con estas. Ah, espera, voy a explicar los ángulos por si alguien no lo entiende. Nosotros tenemos este soporte. Perdón, ¿de acuerdo? Entonces ponemos la rueda aquí. Pues aquí tenemos este ángulo. ¿Correcto? Nosotros ponemos material aquí, ¿ven? Cuando la herramienta toque, tocará en ese ángulo, ¿eh? Entonces podemos ir añadiendo pisos. Cuanto más arriba, un ángulo más afilado. Cuanto más abajo, la base, pues el principal, que es el de 60. Entonces por eso voy cambiando y voy subiendo. Y también se puede utilizar para hacer segundos biseles y tercer biseles. Bien. Para esta gubia de cañón, luego tienen que memorizar. Lo que pongo es una madera, pero al revés. La tengo que subir más. ¿De acuerdo? O sea, tengo que subirla de atrás porque el ángulo es mayor. Entonces me pasé al hacer el ángulo de soporte. Está bien para la de desbastar, pero para esta queda corto. Entonces, de que grabo. Pero, prueban a mano. Si se fijan. Salió. Falta un pedacito aquí atrás, pero como si tuviese un segundo bisel. Porque le falta un milímetro por detrás. No es importante. Lo que tienen que controlar es si al principio, se dejasen el principio, justo el filo, el talón, ya saben que no es importante. Entonces, visto que funciona ese ángulo más o menos, tendría que tenerlo. Normalmente lo agarro con unas mordazas para que no se mueva, pero bueno, para que vean que tampoco es ningún drama y que se puede hacer todo a mano. Porque son afilados muy sencillos. Al ponerlo aquí detrás, está más alto.
aves pasan por todo el filo. Pero ya ven que es que tarda. Decían que ya ven que he tardado nada, unos segundos solo en darle. Esto me está faltando un milímetro del talón, pero no importa, hasta podría hacer un segundo bisel, ¿no? Lo importante es que la línea quede bien y quede seguida. Pero un poquito de pulso, ya ven que estoy grabando sin sujetar el palo y sale bien. Si quiero profundizar, llegar hasta el talón, pues tendría que quitar media maderita de esto. Una otra cosa, estas amoladoras, estas piedras, lo que necesitan es limpiarse, ¿no? Porque se saturan de, está lo que más fina, se saturan enseguida de hierro, ¿no? Entonces, bueno, hay unos rectificadores, venden productos en el mercado. El más sencillito es este, que son como unas espuelas, ¿eh?, que gastan la piedra. Ahora le daré cuando la encienda. Y ya tenemos la segunda hecha. Vamos a mirar formones. Bueno, ya han visto las gubias, ¿no? Es sencillo. Las que tienen en el fondo el perfil recto, es encontrar el ángulo, girar suave, no tengan miedo. Ya les dije en un vídeo, si les da miedo, pues prueben con otros hierros, agarren un hierrecito que tengan. O gubias antiguas de prueba, gubias de tallar, practiquen. No se pongan a que no les pille justo que tienen que afilar, porque están acabando una pieza y la gubia más importante la tienen que afilar. Practiquen para que cuando tengan un afilado más importante, pues ya tengan más soltura, ¿no? No lo dejen. Bien, los formones. Vamos a hacer los formones. Bueno, un par de ellos, creo. Voy a que me salgo. A pintar sería lo siguiente de esto los tenía bien, pero bueno, para hacer la demostración vamos a ver qué tenemos que poner de altura para que quede bien. Creo que era 1,6. No, esto solo hace el borde, tiene que estar más alto. Esto y esto. Sí, vale, era. Tengo este taco más un par, más un una de estas maderitas tan finas de este trozo de DF. Ven que ya hace la marca, aunque hace mucho talón, pero bueno, es esto. Entonces, los formones no tienen ningún misterio tampoco, es practicar más, pero cuesta al principio, pero cuando le agarra el truco es fácil. Lo que hay que hacer es, sirve por ejemplo la tuerca de detrás, como lo podría hacer para que lo vean. Yo en mi visual, hace que esté viendo una línea detrás del formón. Lo voy a mostrar aquí así. ¿Ven? Con la tuerca. Entonces, me sirve de referencia para que esté horizontal. ¿De acuerdo? Y también me sirve de altura, porque normalmente pongo la cabeza de una manera que justo ese cambio
de brillo de la tuerca me coincide con la altura para afilar, ¿eh? Tienen que buscar esto, unas referencias visuales, y para mí son más válidas que no andar queriendo hacer un ángulo de madera aquí detrás, debajo, para aguantar el formón en esta posición. No hace falta. Bien. Vamos a seguir. Ah, bueno, quería limpiar la rueda. Bueno, ya les he explicado el ángulo, ha pasado un rato desde que lo he hecho. Bien, entonces ya encontré el ángulo bueno. Se trata de pasar suavemente, primero subir hasta que toque un poco. Hacer un movimiento horizontal muy suave. Cuanto más seguido, mejor, porque en el formol sí que se nota, si lo hagamos con picones. Mejor no empezar por la punta a punta porque es lo que más se caliza, más se quema. Tienen que tener cuidado porque la punta hay muy poco material y coge, agarra temperatura enseguida. Pueden ver que estoy haciendo más talón. Pero enseguida voy a llegar al borde, al filo. Entonces no modifico nada, simplemente cuando salen, que se dice, ¿no? Cuando las chispas salen por arriba, es porque estamos justo en el borde, en el filo. Está caliente, esto sí, porque es una herramienta casera de acero al carbono. Se puede refrescar, además es conveniente por lo que les dije, porque esta puntita de aquí se les quemará seguro. Pero bueno, no sufra, como al principio tampoco la usan mucho, utilizan más el talón que el filo. Pero ya ven. Hacer el otro lado, pues es lo mismo, simplemente estamos más de un lado o estamos más del otro, pero ya han visto mis inventos de pobre tornero, ¿eh? Salvador con sus cosas. Pues en la primera inspección vemos mucho talón. Fijan, ahí salió rebaba, es porque ya llegamos. Estaba haciendo un ángulo equivocado al agarrarlo con demasiada fuerza del mango. No era tan abajo, no era tan arriba como me fui. Por eso me ha extrañado, porque lo tenía ya bien afilado.
aprecia. Desde mi postura se aprecia. Ahora hice varias facetas para el arreglo. Que salía una rebaba blanca acá. Y eso les sirve cuando están haciendo el segundo filo. Porque van viendo que además de la chispa, se va formando la rebaba. Ver o no, aquí se ve, creo, toda esta parte blanca. Eso yo lo estaba viendo desde mi ángulo de afilado. Entonces, ahora que empieza a salir levemente, pues ya saben que están justo detrás, tocando bien. Ya no queda por hacer. Lo digo aquí como me equivoqué al principio, pero bueno, eso le dan otra vez y se arregla. Son micras lo que sale en cada afilado. Acá se puede ver en la cámara, ven la rebaba esta blanca, eso cae solo cuando se empieza a trabajar. Hay los más puristas que lo que harían ahora serían pues asentarlo. Entonces, asentarlo es agarrar una piedra. Bueno, ahora lo que está de moda es una herramientita de estas de diamante. Y con estas herramientas de diamante, pues si le dan, agarran el ángulo y le quitan la rebaba y la sientan. Pero bueno, no, a no ser que estén haciendo algo súper exigente, no hace falta porque ya queda perfecto. Así. Bien, formo el afilado. Han visto con el sistema de pasar de lado, encontrar el ángulo y no tiene más misterio. No tiene más que practicar. Ahora, si siguiese una hora afilando, pues a la primera saldría perfecto. Pero no, uno es mejor no hacer sesiones de afilado. ¿De acuerdo? Uno afila todas las gubias. Eso es como ya el segundo escalón de afilado por el que pasamos todos. Es bueno, cuando uno agarra y ve que al principio, los dos primeros minutos o los 10 primeros minutos no le sale bien, pero luego lleva ya 20 minutos y empieza a salirle las cosas bien, pues le agarra la pasión y se pone a afilar todas las gubias. Eso está muy bien, porque si venimos de una situación caótica en la que los filos estaban todos destrozados, pues y está muy bien. Pero luego, en el día a día, cuando trabajemos, una herramienta la utilizaremos 2 horas y otra herramienta la utilizaremos 2 minutos. ¿De acuerdo? Entonces veremos que seguimos teniendo la gubia más rara o el formón más raro perfectamente afilados y diremos, bueno, pues no tengo por qué afilar, ¿no? Pero luego agarraremos la gubia de desbastar y hay que hacer fuerza y hay que empujar porque eso no corta. Agarraremos esta otra y también está ya. Y acabando una pieza vemos que se nos resbala y que no corta tanto como queríamos. Claro, porque esas son las que usamos más, ¿vale? Entonces, no se trata de hacer sesiones de afilado. Se trata de, cuando a uno ve que la herramienta no le corta, parar y decir, bueno, tengo que afilar. Eso es lo que toca ahora. Si no, en los próximos 5 minutos, bueno, pues haz otra cosa, pero en cuanto pueda, afilar esa gubia. Si es la delicada la que más le cuesta, pues agarra otra primero, hace un par, pero no todo el juego, y menos cuando tienes muchas. Sino que hay que estar más habituado a afilar y afilar cuando sea necesario. Y a medida que vayan afilando, eso es como, yo siempre digo a los alumnos, como los carniceros en el, cuando uno va a comprar carne, ¿no? Que están todo el día con las dos, con el cuchillo y con el, y con la barra de hierro dándole, o los barberos, están todo el día afilando, están todo el día sentando. Para cada trozo de carne se acostumbran a que corte tan bien y tan perfecto, que a la que no corta tan bien,
pues ya no les gusta trabajar así. Porque esos son los profesionales. Quieren tener siempre un filo muy bueno. La manera es acostumbrarse a afilar, a sentar. Si quieren darle un repasito, me es igual. Con una piedra. Normalmente los maestros no estaban todo el día con la moladora. Hacían mucho piedra normal, piedra de afilar o piedras de aceite. Y entonces los veías que con estas piedras, un repasito, porque voy a cortar, voy a darle un repasito, voy a darle un repasito. Y están todo el día, o sea, es un trabajo que se hace constante. Hay que pasarse a eso. Entiendo que cuando uno agarra y tornea una tarde a la semana, pues es como, uf, si ya me cuesta tornear, imagínate esto, ¿no? Pero créanme que es más importante que tornear. En las herramientas, el filo de las herramientas es más importante que la postura, el ángulo, muchas otras cosas, la madera, el grano, etcétera. Sin herramientas afiladas, todo cuesta 10 veces más. Bueno, ahora tengo este curvado, este sesgo curvado, y vamos a hacerlo también. No lo uso mucho, pero como me suena que es el mismo ángulo que el. Bueno, está negro de. Entonces repele la piedra y se puede ver. Aquí estamos haciendo talón. Pues no sé si aquí estaba bien y en el otro no. Vamos a ver. Sí, ven, aquí justo hace el centro, está bien, pero este ángulo de aquí, no sé por qué, se ve que me salió diferente. Porque me está saliendo mucho talón. Talón significa que está demasiado alto, pero no creo que, igual me equivoqué y lo hice. No, porque ahora hace punta. No sé, se me iría de algo. Ahora me parece que lo está haciendo bien. Si ahora hizo un poquito de aquí del centro. Bueno, lo voy a hacer así, total. Ya les digo que no lo utilizo mucho. Es para que vean el giro. Tampoco lo que tienen que hacer es imaginarse, el trozo que están haciendo, pues verlo siempre recto. Fijarse solo en el trozo que están haciendo, de manera que ese trozo esté recto en lo que les decía de la tuerca y esté horizontal. Esté horizontal a nuestra vista y esté perpendicular a la piedra de corte. No tiene. Entonces, hay unos que giran más, hay unos que están rectos al final, depende de la curva que tengan. Tienen que hacer el gesto de justo donde salen las chispitas que esté recto. Después de tres o cuatro pasadas. No hago nada de fuerza, simplemente la mantengo. No hago nada de fuerza, simplemente la mantengo. La punta más delicada. Muchas veces me la dejo de hacer por eso, porque tengo la tendencia a
a bajar la herramienta y a casi no tocar con la punta, ¿no? Me viene de formación de las gubias de talla, ¿no? Que se desemplaban tanto, ¿no? Las puntas, los gavilanes que le llaman de talla. Que luego no agarra la punta bien. La punta es más delicada. Muchas veces me la dejo de hacer por eso, porque tengo la tendencia a bajar la herramienta y a casi no tocar con la punta, ¿no? Me viene de formación de las gubias de talla, ¿no? Que se destemplaban tanto, ¿no? Las puntas, los gavilanes que le llaman en talla. Un poco más adelante, ven que ya me salieron chispas, ya casi estoy tocando el borde. Si ponen los dedos justo a salir de la plataforma y aprietan, pues es imperceptible, pero están cambiando el ángulo. También se ha quedado rebaba.
Creo que ya expliqué luego en un vídeo otro día que luego hacen esto en una piedra de o en un papel de lija. ¿Se acuerdan que decía afilamos el filo y el talón y dejamos la concavidad? Entonces es muy fácil. Hay gente que dice que hay que tiene que estar perfectamente recto, pero no sé, yo no lo creo. No pasa nada por una curva del diámetro de 6 pulgadas o de 8, si fuese 4 o más pequeño, ¿eh? Entonces es como los formones y otro tipo de herramientas. Además, muchos tienen luego bisel secundario. Eso no, yo no lo veo importante a la hora de trabajar con él. Entonces, cuando se nos desgasta un poco, afilamos o asentamos, como quieran decirle, pero claro, asentar es la primera vez y luego es reafilar un poco. Es muy fácil ponerlo y toca en la talón y en la punta, y esto es cóncavo, y entonces nos ven las marcas blancas en la punta. Le hemos pasado sin tener que quitar material de aquí dentro. Cuando nos ponemos aquí, sí que quitamos material de todo el arco. Pero cuando hacemos este reafilado, reasentado, quitamos muy poquito material y vuelve a estar fresco el filo. Entonces es cuando sale de la máquina, lo utilizan así, cuando vean que ya pierde un poco de frescura, pues le dan la primera pasada. Sobre todo para formones. Son los más, aunque hay gente que lo hace con gubia, pero no sé si yo si es de cara a la galería o de verdad, ¿no? De estar asentando los filos de las gubias. Bien. Ya hemos hecho formones, gubias, con el sistema de galgas, que se dice, ¿no? De alturas. Luego haré otra segunda parte. Dejarlo aquí, ¿eh? Con el, con el sistema de poner toda la gubia o poner el en una guía larga o utilizando este tipo de jigs que le llaman, pero caseros, para hacer como el irlandés y otro tipo de bordes.